Hola, ¿qué tal? Soy Dani, bienvenidos a un nuevo tutorial de FIFA 21. Como estáis viendo, os voy a enseñar a hacer este tipo de disparos, ¿vale? Este año han añadido nuevas animaciones, tanto como para hacer tiros como para hacer pases. El año pasado teníamos, pues bueno, los tiros de Falcao y Ricardinho, jugadores de fútbol sala. Os enseñé también a cómo realizarlos. Hoy os voy a enseñar también, pues, a cómo se hacen esos tiros para repasarlos. Incluso hoy os voy a poner, pues bueno, mi cámara para que veáis cómo lo hago yo en el campo de entrenamiento. Y también enseñaros este nuevo tiro, que sinceramente mola muchísimo. Ahí veis a Depay, o sea, está guapísimo este tiro. Y nada, aquí estáis viendo, pues bueno, yo estoy ahí con Mbappé, con el mando. Y os enseño cómo tenéis que hacerlo, ¿vale? O sea, nos vamos, por ejemplo, hacia atrás y pulsamos el L2 o LT en Xbox. Y utilizamos el stick izquierdo para manejar la dirección del tiro, ¿vale? Ahí tenemos que pulsar también el botón de centro, ¿vale? El botón que utilizáis para centrar. No se hace tirando, ¿vale? Normalmente con el círculo, por ejemplo, no, se hace con el botón que tengáis asignado al hacer centros, ¿vale? Este tiro, por ejemplo, yo lo recomiendo que lo hagáis cuando estemos de espaldas al portero, ¿vale? O incluso a un jugador. O sea, aquí espero al portero que salga, me pongo de espaldas y hago ese tiro, ¿vale? Ese tiro mola un montón. Yo el año pasado marqué también varios goles así. Y no sé, hay bastantes pases, nuevos tiros y demás. Y aquí os voy a enseñar porque también este tipo de tiros los podéis hacer una vez hagáis un centro. Simplemente, como veis aquí, centráis y el jugador remata de esta manera. Esta animación creo que también es nueva, no estaba el año pasado en entregas anteriores. Y mola muchísimo, es muy Ibra, ¿no? Este tipo de tiros simplemente tenéis que centrar y chutar, ya está. O sea, podéis pulsar el L2 más el botón de tiro, que eso os ayudará también a que haga este tipo de disparos. Y también recomiendo que si queréis intentar hacer este tiro directamente, podáis centrar y buscar, pues bueno, la espalda así del jugador, ¿no? Para que le obligue a hacer este tipo de disparo, ¿no? Como recurso, que el balón vaya un poco hacia la espalda. Entonces, pues te puede salir un escorpión, te puede salir esto, te puede salir un tiro de tacón, o sea, de todo. Y el tiro que veis aquí, que es pues el de Falcao, creo recordar. Simplemente ya os digo, o sea, cuando... También tenéis que buscar una posición óptima, que salga el portero, por si no va a ser más complicado. Y también cuidado con los defensas que nos vengan desde atrás. Simplemente hacemos como un amague, nos ponemos de espaldas al portero y le damos a L2 más cuadrado, botón de centro, y el stick izquierdo pues hacia la portería. Vaya, entonces realizará este tiro. Tenéis que hacerlo con jugadores, pues bueno, que tengan rango de clase, por ejemplo. Aunque ahí depende del jugador, hace unos tiros u otro. Yo recomiendo también que practiquéis mucho en el campo de entrenamiento, y deciros también que en un partido pues es más complicado, ya que normalmente pues van a hacer más pases que tiros, ¿vale? Tenemos que buscar una situación frontal enfrente del portero para que haga este tipo de disparos. Y nada, chicos, espero que os haya gustado este pequeño tutorial de hacer los tiros pues avanzados, tiros acrobáticos, como queráis llamarlo. Esto también podéis utilizarlo para hacer pases incluso, o sea, la verdad que mola un montón. Y nada, chicos, espero que os haya gustado, que os sirva de mucho. Mandadme vuestros goles con este tipo de tiros. Y nada, yo me despido, me voy, adiós.